iniciando otro programa más de nuestros alumnos y como ya es una tradición y una costumbre de estos programas, pues con las estrellas principales que son los chicos de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Hoy en particular pues tenemos un caso muy, muy bonito porque es un ejemplo de disciplina, tenacidad, de esfuerzo y bueno, para ello pues voy a presentarles para que ustedes la conozcan a esta compañerita. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Hola, me llamo Citlali, pues mucho gusto. Ok, y con ella la acompaña, por supuesto, si es amable, está su mami. Hola, aquí, su nombre, por favor. Mi nombre es Keila, mamá de Citlali. ¿Y de aquel lado está el profesor? Francisco Ramírez. ¿Usted es profesor? De Educación Física. De Educación Física. Bueno, y ustedes se preguntarán, Citlali, ¿qué está haciendo aquí, verdad? Bueno, yo le voy a ceder la palabra porque él nos viene a comentar, ¿por qué no a presumir todos sus logros, sus avances que ha tenido en una disciplina que como muchos de ustedes pues seguramente están muy atentos en este sentido, ¿no? Entonces es importante, por supuesto, que ya nos darán su punto de vista la participación y la importancia que tiene la familia detrás de estos logros y qué mejor que la gente que está el día con día, que es su profesor apoyándola, dirigiéndola, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuéntanos qué es lo que tu disciplina, lo que a ti te gusta. Pues realmente a mí me gusta muchísimo el remo. Y bueno, me baso en muchos deportes. Yo practico diferentes y distintos deportes de los cuales me apasiono. Siempre doy todo de mí porque sé que eso es prácticamente algo de mí. Es algo que no puedo evitar. ¿A los cuántos años empezó tu gusto por el deporte? ¿Te acuerdas? Realmente creo que fue como a los 7, 8 años que mi mamá por primera vez me metió a clases de natación, en las cuales pues sí, natación era en ese entonces mi deporte favorito. Me gusta mucho la natación, de hecho, y tanto fue mi ambición hacia la natación que también tuve competencias de natación. Ok, ¿y en qué momento decidiste cambiar de disciplina o qué te llamó la atención para cambiar de esa disciplina? Más que nada es que como a mí me gustaba ir a correr, a acompañar a mi tía, uh-huh. Pues íbamos a la pista de canotaje de Cuemanco y yo veía a personas que se subían a botes a remar y hacer como... Realmente yo no sabía qué deporte era ese en ese entonces. Ahora sé que es el remo y identifico bastante diferentes deportes. Entonces cuando íbamos a correr, yo veía cómo personas hacían ese deporte y me llamó la atención porque cerca de ahí también está el deporte de gamos, que es de fútbol americano, y en ese entonces pues me empezaban a llamar mucho la atención varios deportes. Ok, tú en particular tienes preferencia por uno, pero te gustan de alguna manera todo tipo de deportes. Sí. Si no estuvieras en remo, por ejemplo, o en atletismo, donde has destacado de alguna manera, uh-huh. ¿Qué otra disciplina te llama la atención? Ya nos dijiste natación, ya nos mencionaste el remo, ya tenemos algunos reconocimientos por atletismo. Uh-huh. ¿Qué otro deporte te gusta? El fútbol americano. Ok. Bueno, y les comentaba yo que parte importante de este desempeño siempre pues es la familia, ¿no? Tan es así que está acompañándonos aquí su mamá, de nuestra compañerita, y platíquenos, señora, ¿cómo fue este desarrollo de su hija, el que usted empezó a ver que tenía este interés tan tan grande por los deportes? Bueno, pues es que Citlali es mi hija mayor, soy madre de cuatro bellos niños, bueno, tres niñas y un niño, ella es la mayor, ¿no? Entonces Citlali siempre fue como muy hiperactiva, mucha pila, mucha energía. Uh-huh. Entonces, bueno, aparte la llevábamos con mi hermana a correr a Cuemanco, que es la pista de canotaje de Cuemanco, que está allá en Xochimilco, uh-huh. Y veía a ella y le llamó la atención, como ya sabía nadar, pues ya quería como que más, ¿no? Buscaba más. Entonces, hubo una ocasión que había un evento por parte de los del club de allí en Cuemanco, creo que había competencias, y nos estaban invitando a pasar a probar las máquinas y poder pasar a probar el bote. Uh-huh. Entonces fue de allí de que empezó ella a llamarle la atención el remo, ¿no? Y pues de ahí posteriormente investigar y hacer, ahora sí que buscar toda la información para que pudiera entrar. ¿Y ustedes en su familia han tenido esta tradición, han seguido a través de los años
la familia ha practicado deporte o surge como novedad? Mi hermana, tengo una hermana Hazel Jacinto uh-huh. Sánchez, es mi hermana. Ella lleva 10 años en atletismo. Uh-huh. Ajá, 10 años en atletismo, entonces ha sido como que la inspiración, motivación de todos, porque pues todos ya hemos ido a participar en carreras. Ajá, en carreras de Kellogg's, las de del ejército. Okay. O sea, en varias, entonces sí, fue ya más que nada como que la inspiración, motivación de la familia. Bueno, y ya veo que tiene en sus manos, ahorita que nos haga un acercamiento la cámara, de algunos reconocimientos que ha llevado a cabo. Ahorita, así las mantiene, sí. Y nos vas platicando mientras, ¿qué representa cada una de ellas, por favor? Ahorita lo ajustamos a la cámara, no te preocupes, y ya nos platicas qué es cada una de ellas, por favor. Ok. Bueno, pues aquí les estoy mostrando algunas de mis medallas, de las que me siento orgullosa, porque sé que en ellas di un gran esfuerzo para poder saber si destaco en ese deporte, si realmente me gusta. Realmente todo esto es muy padre, porque el saber que estas medallas significan algo muy importante para mí, cada disciplina y cada deporte ha marcado ciertos aspectos en mi vida. Mire, pues aquí tengo las últimas medallas de este año, ajá, que son 4 medallas en atletismo. Esto del atletismo surgió, bueno, la inspiración fue por mi tía, Hazel, y un día hubo la oportunidad de que el profe Francisco de Educación Física, uh-huh, nos dijo, no, pues es que esto, necesitamos alumnos que quieran competir en atletismo, alguna competencia, y como había pruebas en ese entonces, creo, uh-huh, era de velocidad, pruebas que el profe realiza. Ya, si quieres bajarlas. Ajá. Y pues entonces nos invitó, bueno, yo le dije al profe que yo quería pues participar en esas competencias, uh-huh, y así fue como pues entré a la oportunidad del atletismo, y no, pues no me esperaba que fuera a ganar, porque no sé, o sea, yo sí yo voy siempre con la iniciativa de llegar a ganar, a desempeñarme siempre en ese deporte, dependiendo del deporte que sea, siempre tengo esa motivación de que debo dar siempre todo de mí, sin importar si fracaso, porque del fracaso pues siempre hay experiencias nuevas y hay conocimiento de todo. Entonces pues ese día estaba muy emocionada, muy entusiasmada por ir a la competencia. El profe me dijo que qué disciplina me gustaría abordar en la competencia, y pues ya aquí el profe me dio algunas opciones de las disciplinas que podría yo abordar, como 100 metros planos, 200, y le dije, es que a mí me gusta más algo más grande, y me dijo, pues está las competencias de 2000 metros y las de 800, le dije, sí, perfecto, y solo puedo agarrar otra más, o cuántas son, y me dijo, pues solo son 2, le digo, bueno, está bien, me gusta, y le dije que sí, me diera la oportunidad de participar, y así surgió lo del atletismo. Perfecto, y qué bueno que lo mencionas, porque ahora vamos a escuchar, por favor, profesor, ¿qué pasa? Yo quisiera pensar que a veces los chicos son renuentes para participar, y cuando alguien llega y dice, sí, yo quiero, y además voy por más, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su visión en ese momento, profesor? Pues te das cuenta de que, como dice usted, la renuencia es bastante en los alumnos. En este caso, Citlali, yo le comentaba lo que decía ella, que podría ir a velocidad, a pruebas de velocidad, uh-huh, pero ella optó por la prueba de 800 y 2000 metros planos, y llevamos a otros compañeritos de ella de primero y segundo año, pero desgraciadamente quedaron en el camino. Las medallas que ella enseñó fueron primer lugar a nivel técnicas,
Nosotros estamos representando a la técnica 40, a Virgilio Camacho Paniagua, y después fue al distrital, que fue en el Deportivo Reynosa el 6 de mayo, y ahí es donde obtuvo también el primer lugar en los 800 y en los 2000 metros planos. ¿Qué es lo que usted pudo ver en ese momento de esta chica para decir, bueno, sí tiene expectativas para esto, tiene probabilidades para aquello? ¿Qué es lo primero que usted detecta? Bueno, lo que hacemos nosotros es ver pruebas de velocidad, de capacidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia. Y bueno, yo la consideraba para velocidad, pero ella me decía que en su disciplina de remo les pone mucho trabajo de resistencia. Y entonces optamos también por eso, de que ella fuera a esas pruebas de resistencia, porque ella se sentía segura ahí. Y bueno, más que nada, ver la intención de ella, ¿no? De que la seguridad de ella, que decía, voy a competir a 800 y a 2000. Perfecto. Platícanos, ¿cómo es un día normal de entrenamiento para nosotros que no conocemos? ¿Qué es lo primero que uno hace? Digo, de manera general, por favor. En sentido de entrenamientos ya basados básicamente. Para la competencia, ya que estás. Ah, pues es muy fácil. Pues realmente necesitas un calentamiento para que no vayas a tener una contracción muscular o alguna fractura o un esguince o algo. Es un buen estiramiento, calentar a un ritmo donde tu temperatura, tu ritmo cardíaco empiece a aumentar, y pues más que nada la seguridad de que dices, sí, esto es lo que quiero, voy por esto, y esta es tu motivación para que seas una buena persona, destacando en ese deporte, en esos grados, en ese nivel. Y pues ya terminando el entrenamiento, pues el calentamiento y el estiramiento es cuando ya te sientes listo para la competencia, y pues vas seguro de que no tendrás alguna fractura, un esguince o algo. Ok, corrígeme si me equivoco. Cuando se hacen esas competencias, la salida es a través de un disparo, ¿sí es correcto? Sí. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento que escuchas el disparo? ¿Qué es lo que visualizas? A ver si puedes transmitir este pensamiento a la gente que nos escucha, por favor. Pues, alguna persona en algún momento me dijo, tú muy bien sabes hasta dónde quieres llegar, el límite hasta dónde quieres llegar, y en cuanto escuches la salida, tú desde ese momento buscas tu lugar, buscas en dónde quieres estar, en dónde te quieres posicionar. Y pues ahí fue donde yo dije, aquí es donde quiero estar, este es el lugar que quiero abordar, y pues aquí es donde me gustaría quedar, en donde quiero destacar, y ya, simplemente es eso, buscar tu lugar desde un principio. Perfecto. Sí, de esta nomás el micrófono de la señora. Compártanos, aparte de sus hijos, perdón, de sus demás hijos, ¿qué otros intereses se han despertado por el deporte a partir del ejemplo que tiene su hija? Bueno, es que en particular pues a ella es a la que le gusta ese deporte. Uh-huh. Mis otros hijos les llama la atención el fútbol. Tengo una hija de 13 años que está en segundo de secundaria, ella le apasiona el fútbol, y mi hijo de 8 años. La menor de 6 años pues aún no, solo va a nadar. Claro, ahora como espectador pues siempre hay la esperanza, o estamos viendo qué va a pasar en la pista, pero como papás, ¿qué pasa por la mente de usted al ver que ya se hace el disparo de salida? ¿Qué pasa por la mente de la mamá? Mucha tensión, mucha emoción, no sé, todo. O sea, en ese momento le envías toda la energía, todo lo que puedas, y dices, no, pues es que ella va por ese, y eso quiere, y esa es su meta, y como que transmitir, ¿no? Perfecto. Transmitirle todo el entusiasmo, la energía, todo. Uh-huh. Más que nada, motivación pues ya la tiene. Claro. Motivación ya la tiene. Claro. ¿No? Este es en el caso del familiar. El caso del profesor, que tiene que ver con cuestiones pues más frías quizá, porque usted tiene que estar concentrado en entrenamiento. ¿Qué es la parte fundamental de su entrenamiento para con los chicos? Bueno, en este caso, pues Itlali ya tiene todo. Le comentábamos que viene de la disciplina de remo. Lo único que se
pues se le dice es de que esté tranquila, de que se acomoden en la pista, que cheque la gente que va hacia adelante, cómo puede dejar a las demás personas hasta llegar al final, ¿no? Uh-huh. Aquí yo quisiera hacer mucho hincapié en el apoyo de la mamá, ¿no? Claro. El papel de los papás es muy importante a nivel general en los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay apoyo de los papás, pues aunque el niño sea muy bueno, simple y sencillamente, pues no hay, el papá es el que apoya bastante, ¿no? En este caso yo sí un reconocimiento muy grande a la mamá de Citlali, porque ella siempre ha estado al pendiente de todo. La última vez estuvimos ahí en el Reynosa desde las 6:30 de la mañana, nos vimos hasta las 6 de la tarde, pero bueno, ahí es donde tú te das cuenta de que es muy importante el familiar, el papá, la mamá con el niño, ¿no? Claro, usted lo ha mencionado, dicho un punto medular de esto, de la familia, el apoyo. Oye, Slady, pero cuéntanos, ¿tú tienes alguna estrategia, una cábala, algún amuleto cuando sales? ¿O algo en particular? ¿O dices, yo dedico esta carrera a mi mamá? ¿No? ¿Algo pasa por tu mente? Pues sí, porque yo tengo esa motivación, y mi amuleto y mi guía a estos deportes ha sido mi tía, porque pues ella siempre estuvo conmigo cuando yo fui una persona que veía potencial en ella, más bien dicho, yo vi potencial en mí, y mi tía era mi motivación, mi inspiración, y pues siempre que gano y hago carreras, va dedicado a mi familia, que siempre me apoya, siempre dicen, es que tú puedes, tú sabes hasta dónde llegas, tú eres en ti, está hasta donde quieres llegar. Si te gusta, adelante, te apoyamos, estaremos contigo. Si fracasas, estaremos contigo. De los errores aprende y puedes mejorar de todo ello. Entonces, pues así como mi amuleto y mi motivación serían mis papás y mi tía. Y pues ya de ahí sería en base pues toda la motivación que me dan ellos siempre antes de alguna competencia o algo. Perfecto. Oye, ¿y qué le dirías a todos los chicos que nos ven a lo largo y ancho de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas? ¿Cómo los invitarías tú a que practicaran, pues no atletismo, algún deporte que tuvieran la pasión que tienes tú, ¿no? Para hacer las cosas. ¿Cómo los invitarías? Pues mire, yo quiero hacerles una invitación. Si les gusta correr, el atletismo, de verdad, si les apasiona, hagan todo eso que sienten por ese deporte, apasiónense así profundamente por ese deporte, y en verdad que serán unas personas muy grandes destacando en cualquier deporte. Por decir, por ejemplo, en el mío, pues a mí me fascina muchísimo el remo, porque remo cada que compito es una motivación más para mí, y es una inspiración para destacar en otros deportes, porque no simplemente sé que es remo, sé que puedo realizar cualquier otro deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, pues de todo en general. Y pues la invitación para ustedes es muy grande, en verdad. Si les gustaría conocer algún deporte, háganlo. Tal vez ese sea el deporte en el que más destaquen, en el que mejor destaquen, y a lo mejor y es parte de su vida ya después. Y que bueno, ojalá estemos presenciando el nacimiento de una futura estrella del atletismo, ¿verdad? Pero hablando en esos términos, ¿cómo te visualizas en, no sé, 5 o 10 años, haciendo qué? Pues a mí me visualizo estando en el remo, porque sí ha sido mi inspiración el remo, ha sido una motivación más, y una vez que yo conocí este deporte, sí me entusiasmé, me enamoré, me apasioné tanto por ese deporte, que cada que estoy en una competencia, el dolor no pasa por mi mente ya, es el éxito, me gusta verme en lo grande. Bueno, pues ya vieron y escucharon la pasión, la energía, el ímpetu con que Citlali nos invita, o los invita también a participar en alguna actividad que a ustedes sea de su agrado. Profesor, finalmente, ¿algún mensaje quisiera dar al público que nos ve? Pues nada más a los niños que
que hagan deporte, que es lo más importante. Uh-huh. En cualquier tipo de deporte, como dice Zitlali, simple y sencillamente que les guste. Y bueno, mandarle un saludo a los compañeros de la Técnica 40, al licenciado Rafael Escamilla, el director de la escuela, y pues a todos mis compañeros. Perfecto. Señora, ¿algún saludo, algún mensaje final, algún saludo que quisiera usted enviar? Bueno, yo a los chicos, invitarlos a que si algo les llama la atención, que no se queden con las ganas, que ahora sí que lo busquen, que busquen el éxito siempre, ¿no? Y un saludo a mi familia, en especial a mi esposo, que ha sido una parte muy importante, tanto en lo que ha logrado Zitlali y para todos nosotros, y que siempre estamos unidos, ¿no? Perfecto. Zitlali, por favor. Pues yo sí quiero mandarle un saludo. Yo sí quiero mandarle un saludo, en especial a mi papá, que pues sí, efectivamente está siempre conmigo. ¿Cómo se llama? Jorge, mi papá Jorge Flores. Después, pues sería mi familia, en especial a mi tía, que fue ha sido mi motivación, que ahorita ya no está con nosotros, se fue por cuestiones laborales a Texas, y pues le mando muchos saludos. Tía Hazel, te admiro, y de verdad, saludos. A mi tío Pete, que siempre está siempre conmigo, tú puedes, eres muy luchona, y así cosas de motivación, inspiradoras, y también quiero mandarle saludos a él. Y pues ya por último, mandarle saludos a mis amigas, que pues antes de venir aquí me dijeron, suerte, tú puedes, tú eres la mejor, y de verdad quiero ser como tú, y mi motivación son ellas también. Pues Jimena, René, Andrea, Aranza, Atsiri, y pues ya serían todas las que les enviaré algún saludo. No se nos olvida nadie, si no te van a reclamar. Ah, sí, también un saludo para la escuela, la Técnica 40, Virgilio Camacho Paniagua, que pues también es parte de esto, y pues también es como un reconocimiento, un logro más para la escuela, porque realmente de la escuela pues no veo que alguien quiera como buscar ese deporte, buscan otras cosas, y quiero que esa escuela, cuando yo esté en otro grado, en otra categoría, sea algo muy inspirador para mí, que diga, no, yo fui en la 40, y cuando vea algún campeonato de algún otro compañero, diga, viene de la 40. Bueno, pues ya la escucharon, así es que, por supuesto, también no me resta más que desearte que haya más éxitos en tus proyectos, en tus objetivos, en tus metas, y agradecerle a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este día. Por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, a mis compañeras que están detrás de cámaras, mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Gracias, despídase y hasta la próxima. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.